Cris y Bellas, espero se encuentren muy bien. Y para todos ustedes que no me conocen y es la primera vez visitando mi canal, bienvenidos, mi nombre es Kareli. Como muchos de ustedes saben, a mí y a mi esposo nos encanta viajar, nos encanta conocer nuevos lugares, así que yo creo que me he vuelto algo experta en la manera en que empaco mi maleta. Estos tips a mí me han facilitado muchísimo al momento de viajar, así que espero que a ustedes también y les ayuden algo y que agarren algunas ideas. Así que si quieren ver este video, vamos a comenzar. Y bueno, antes de mostrarles yo exactamente lo que empaco y las cositas que llevo, quiero comentarles las cosas que hago antes de empacar mi maleta. La primera cosa y muy esencial es siempre checar la temperatura de a dónde vayas a ir, ya sea a un lugar frío o caliente, pero checar las temperaturas porque eso te ayuda muchísimo al momento de planear tus outfits. Y eso no significa que siempre va a ser 100% a como diga el clima, pero te das una idea de qué tipo de outfits tienes que llevarte, si va a estar lloviendo, si va a estar haciendo un poquito de frío en la noche, por si necesitas llevarte tal vez un cardigan o alguna chamarra o algo así. La segunda cosa que yo hago es que durante la semana antes que me vaya a ir, llego a colgar todo en una afuera para que lo vaya viendo, así voy viendo más o menos qué tipo de cosas me tengo que llevar y por si voy de compras también está toda a la mano y no se me está olvidando nada, así lo tengo ya toda a la vista. Ya que tengo toda la vista, estoy lista para planear mis outfits acordado a cuántos días me vaya a quedar. Así que a mí la forma que me gusta hacerlo es apuntarlo todo, qué tipo de actividades vamos a hacer durante el día, cuántos días me voy a quedar y también tomarle foto a mi outfit que me esté probando y que me guste. Así tengo exactamente el outfit que me voy a poner y lo empaco con todo para que no se me olvide nada, los zapatos, joyería, cosas del cabello y cosas así. Y una cosa que me ha ayudado muchísimo son estas bolsitas de aquí que yo conseguí en Amazon. Vienen en 4 de estas grandes y una chiquita, así que es un paquete de 5. Y me han salvado la vida, en serio, en organizar mi maleta, en que todos mis outfits estén, que tenga más organización y que no sea un desastre mi maleta al momento de abrirla. Aquí caben alrededor de unos 7 vestidos y alrededor de unos 4 outfits o 5 outfits aquí adentro, así que son súper convenientes. Y lo que yo tiendo a hacer es de que en cada bolsita trato de poner algo por estilo, como más o menos meto mis outfits ya organizados en esta, pero en esta bolsita son como que puros outfits de noche, en la otra son puros outfits de día, en la otra son como que ropa para hacer workout y así. Me voy organizando dependiendo qué es lo que vaya a hacer. Y estos se llaman Shack Pack, que no pesan nada, así que no le van a agregar peso a tu maleta ni nada por el estilo. Estas se las voy a dejar el link aquí abajito por si les interesa. Y el último tip que tengo para ustedes es que yo ya tengo una maletita con los esenciales, que son toiletries, que son lo que siempre nos llevamos, que es una mini pasta de dientes, hilo dental, bobby pins, liguitas, cosas esenciales que ya tengas listas. Y ya nomás esa bolsita le agrego las cositas que he estado utilizando en mi rutina de noche, que son mis cremas y cosas así. Así que ahora les voy a mostrar cómo empaco mi maleta y qué es lo que llevo. Lo primero que empiezo por hacer es poner las bolsas que ya les mostré con los outfits ya planeados y estas las acomodo así que caben perfecto. Pongo 2 abajo y 2 arriba. Y ya de este lado me queda espacio para poner cosas que tal vez vaya a necesitar. Lo que pongo acá son mis pijamas o suéteres o chamarras o cosas así. Los sombreritos son los que aprovecho para ponerlos de esta manera y ya lleno ahí adentro con cosas. Aquí les estoy poniendo leggings y unos shorts para que así no se vaya a arrugar al momento de que cierre la maleta. Y bueno, encima así nomás le pongo otro y este es como otro tipo cardigan. De este lado me gusta que tiene esto, así que lo puedo llenar de cosas. Y lo primero que hago es empezar con los zapatos. Trato de llevarme unas, estas que son de Zara, que me las puedo poner con varios outfits. Unas son más claritas. Estas que son tipo nude, pero en el tipo gladiator. Y estas también van con varios outfits, así que me gusta llevarme estas a la playa.
Tengo muchísimas de este tipo de bolsas yo, que es donde típicamente vienen bolsas o zapatos que te compres, y estas yo las guardo porque me sirven mucho en el momento de viajar. Y en esta lo que voy a meter son bolsas que me vaya a llevar, que son estas tres básicas, y me gusta que son delgaditas, así las puedo, no hacen mucho bulto en la maleta. Siempre llevo conmigo mi enchinadora y mi cepillo para secarme el cabello. No llevo mi secadora porque ya eso es mucho bulto, más peso, y así no me quiero pasar del peso que vayan a aceptar en la aerolínea. Así que me la seco con la del hotel y llevo mi cepillo nomás. Y estos, al igual, los echo en una bolsita igual que la otra para que todo tenga su lugar. En esta otra bolsa de aquí es donde yo eché todos mis trajes de baño, así para mantenerlos todos en orden y en su lugar. Y esto típicamente lo pongo como que arriba de los zapatos para que los zapatos no se vayan a aplastar. Muy esencial llevar un gorrito a la playa, y este me gusta porque se dobla de esta manera, así que lo voy a meter por aquí. En esta bolsa de aquí es donde tengo toda mi ropa interior. Aquí también llevo mis sticky boots, las que ya les mostré en el video pasado. Ya saben ustedes, brasieres, calzones y todo eso. Y siempre utilizo esta bolsa para que así sea diferente el color y sepa identificar la bolsa al momento de estar sacando todo y que necesite pues cambiarme. De este lado también acomodo en esta bolsita. Y bueno, para que no se queden con la duda, les voy a mostrar exactamente lo que yo llevo en este estuche. De este lado, como ya les dije, llevo cosas para el cabello, más que nada cosas, shampoo y así. Llevo este spray de aquí que es de Living Proof, me gusta porque está súper chiquito y también no te deja el cabello muy duro. La pintura de uñas que traigo ahorita puesta, esta ya se las había mostrado en el video pasado, esta se llama Spool Me Over. Me llevo un hilo dental, aquí llevo ligas, bastantes ligas. Este perfumito que es de Tory Burch se llama Bella Sir. Este aceitito que es de Bumble and Bumble, que me lo echo como cuando me voy a secar el cabello y así. Un shampoo chiquito, en versión chiquita del que uso. Este era como un paquetito de mentas, pero yo lo convertí en donde ahí pongo mis bobby pins y mis liguitas. Este es nomás un repelente de mosquitos, porque como vamos a la playa, no quiero que me piquen mosquitos. Y este de Moroccan Oil, que es un aceitito para el cabello. Por este lado tenemos todo lo que es beauty skincare. Mis toallitas que no me pueden faltar son estas redonditas para remover el maquillaje. Esta versión mini del Makeup Remover de Lancôme, que me gusta muchísimo. Te remueve todo, hasta waterproof. Me gusta bastante. Este es mi Witch Hazel, que lo eché aquí. Es mi tonificador. Este de aquí es de la marca Purity, es para lavar la cara y me ha gustado muchísimo porque remueve el maquillaje y deja la cara muy suavecita sin que se sienta resecante. Este de aquí es de Drunk Elephant, es un serum que utilizo durante el día antes de aplicar mi moisturizer. Y este es mi moisturizer que he estado utilizando para durante el día, que es de First Aid Beauty. Y me gusta cómo deja la piel, porque aparte de que te la humecta, también te pone como primer para que prepararte la piel para el maquillaje. Y por último, este botecito de Bobbi Brown, que viene siendo una crema de noche. Y me llevo así este botecito para que, porque no necesito mucho. Y ya me estaba faltando este de aquí, que es mi favorito. Este es un serum que he estado utilizando para que me quite todos los granitos que tengo, que me han salido con el embarazo. Este es de First Aid Beauty también, y este se llama Resurfacing Liquid. Este me lo aplico después del tonificador y antes de mi crema de noche. Así que este también va aquí adentro. Y listo. Así que esta la acomodo aquí, en este lugarcito. Y esta otra de acá, que también me ha servido de muchísimo, es esta bolsa. Es de Guess. Esta se me hace que yo la compré en la tienda de Ross, pero me ha servido muchísimo para las cosas que llevo aquí adentro, que son una crema para aplicarme en la noche o en el día para que no se me reseque la piel, mis prenatales, mi desodorante. Este es el que ya les había mostrado en el mis favoritos, que es de Donna Karen. Este lo venden en Sephora.
Y siempre empaco también cosas así en plástico por si se llega a tirar algo y así que no me manche todas las otras cosas. Este es mi aceitito que he estado utilizando para las estrías, para eso del estómago y eso. Es este de aquí, se llama Weleda. Y este lo compré en Amazon y me gusta muchísimo cómo hidrata la piel. En esta otra bolsita de aquí traigo todos mis protectores solares. Son de Justin, unos para la cara y estos dos que ya les mostré, que son los que me gustaron muchísimo, que tienen brillito. En el video pasado se los mostré. Por aquí traigo la maquinita que siempre les digo que traigo conmigo. Esta Epilator, aquí en su bolsita con su cargador, súper práctica para depilarme. Esta que también ya les mostré, que es mi self tanner, para dar un bronceado inmediato para igualizar el color de la piel y así. También tiene brillitos, así que hace que tu piel se vea bonita. Esta es de Loving Tan y se llama Bronze Shimmer, y el que yo tengo es el tono mediano. Estas son como cintas para la ropa y la piel, así por si no traigo brasier o traigo una blusita que se me vaya a caer del hombro o algo así, no quiero que se me vea nada. Me pongo esta en la blusa y también en mi piel y se queda pegada y ya no se me ve nada. Traigo un mini rastrillo aquí que es de Gillette y este me gusta porque es súper conveniente, así chiquito, y trae su paquetito y así lo puedo echar. Y ya es todo lo que traigo aquí adentro. Y esta la pongo aquí. Y por último me voy a llevar esta bolsita playera y esta la voy a acomodar aquí. Y esto es todo lo que hago para acomodar las cosas de este lado. Bueno, ahora les voy a enseñar qué es lo que me llevo en mi mochila. Típicamente esta es la que utilizo para llevarme mi computadora y las cosas que les voy a mostrar ahorita. Esta es una de las bolsitas que también venía en el paquete de 5 con las otras 4 otras bolsas grandes. Pero esta es la más chiquita y esta me gusta porque aquí puedo meter todas las cositas estas que les voy a mostrar. Aquí más que nada llevo, bueno, como voy a la playa, llevo muchísimas mascadas, cositas para la cabeza y así, ligas. También lo hago de esta manera como para que las cosas que llevo aquí no se vayan a quebrar o que no les vaya a pasar nada, que amortigüen ahí. Y aquí más que nada lo que llevo son como mis lentes, joyería, llevo un perfume, cositas así que yo no quiera que les vaya a pasar nada, que no se me vayan a perder por si acaso se me llega a perder la maleta. Esta es la que me llevo yo conmigo, así que yo siempre sé dónde está. En este estuche de aquí traigo 2 pares de lentes, que son estos y estos dorados, y siempre típicamente llevo otros en mi bolsa. Este perfume que me gusta muchísimo es de Miu Miu. Cuando típicamente compro joyería me gusta guardar las cajitas porque cuando viajo me gusta aquí meter mi joyería. Aquí traigo puros aretes que son grandecitos, que son así este estilo. Estos son los que casi no se enredan y así que los puedo poner todos juntos y ahí los llevo. Aquí traigo mis relojes que más uso, son los 3 de Daniel Wellington, estos café, negro y el rose gold. Esta cajita de aquí me gusta bastante porque no se abre rápido, o sea, se puede estar moviendo, se tiene como que un resorte. Y aquí traigo todos mis aretitos chiquitos que más o menos siempre utilizo. Y en esto de aquí yo sé que van a pensar que son pastillas, pero no son pastillas. Esto lo utilizo para mis collares dorados y así llevo mis collarcitos individualmente. Y por último, esta bolsita que me ha encantado, la tengo desde hace muchísimo tiempo. Esta también la compré en Nordstrom Rack y es de la marca Trina. Pero me gusta que tiene 2 compartimentos, uno para las brochas, que son así, perdón que está bien asquerosa, pero ya la tengo desde hace muchísimo. Y es con la que, donde siempre mantengo mi maquillaje, con la que siempre viajo. Y aquí es donde llevo mi maquillaje. No les voy a mostrar todo, solamente les voy a mostrar las cosas que yo creo que, como esta paleta que es esencial, me gusta muchísimo porque trae las sombras básicas, es de Tarte y trae sombras que son mate y también brillositas en colores cafés y marrones, que me gusta muchísimo. Este bronceador que ya lo he enseñado muchísimo, que es de la marca Honest, es tipo bronceador blush y me gusta porque tiene un tono perfecto para así durante el día. Y este también lo meto ahí junto con mi laptop y es todo.
Y bueno, hasta aquí llega este video, espero les haya gustado muchísimo. Ya tenía muchísimo tiempo queriendo grabar este video y por una cosa u otra nunca lo terminaba grabando, pero ya esta vez me di mi tiempo antes de empacar mi maleta para podérselos mostrar a ustedes. Así que espero ya hayan agarrado algunos tips que les ayuden en su próximo viaje. Y para todos ustedes que son nuevos viendo mi canal por primera vez, no olviden suscribirse aquí abajito para unirte a la familia de Bellos y Bellas y que no te pierdas mis videos. Ya saben que los quiero muchísimo, les mando muchos besos, muchos abrazos y muchísimas bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Adiós.